Tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Pipa. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo. Hoy es martes 19 de octubre de 2021. Hoy es Día Internacional del Cáncer de Mama. A prevenirlo. La solución está en una detección muy temprana. Como siempre, le damos gracias a Dios por tenernos con todos ustedes. Como siempre, a través del sistema Cardenal 1050 Banda AM, CNC Noticias, Canal 14 de Conasi, Canal 21 de Mariangola, Canal 4 de Becerril, Canal 4 de la Loma de Calenturas, ahí mismo en la Loma de Calenturas, Manantial de Vida. También nos transmite Canal 9 de Bosconia con Euclides Alcini, Canal 3 de Santiago de Tolú. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Enrique-Camargo 30 en Instagram, Enrique Camargo TV en YouTube, Enrique Camargo en Facebook Live y Enrique Camargo 30 en Twitter. Reciban el saludo de Lenín Marmolejo. Buenos días, Enrique, a los oyentes y televidentes de Candela Viva en vivo en este inicio de semana, martes. Sí, señor. Hoy es martes. Andrés, buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo. Y un saludo especial de Jorge Iván Peñaranda Camargo, surtiéndonos, como siempre, de la buena vibra y la información. Estos son nuestros titulares. Este es nuestro contenido. El nuevo Rey Vallenato resalta a nivel nacional e internacional por su enfoque étnico. Entérese aquí en Candela Viva la reacción del presidente luego de contundente rechifle en la Plaza Alfonso López. Dos niños murieron al consumir fruto venenoso en corregimiento de Río de Oro, sur del Cesar. Una mujer se ahorcó en los Guasimales. Mataron a patas largas en Aguachica. Un policía murió en un accidente de carretera cerca a Mariangola. Se le atravesó un semoviente. Un joven oriundo de Curumaní murió en un balneario en norte de Santander. La policía, durante el desarrollo del Festival Vallenato, atendió 1.687 procedimientos judiciales, riña, violencia interfamiliar. En la mañana de hoy será el sepelio de la esposa del exalcalde de Valledupar, Rodolfo Camposoto. 11 cadáveres rescataron del cementerio de Curumaní. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida en otros cementerios del Cesar, también hay rescates. Muertes por COVID siguen en la baja en Colombia, lo mismo que los contagios, aunque en Valledupar, durante el Festival Vallenato, hubo divorcio con el tapabocas. Sentido homenaje le rindieron en la sede tradicional de la Changay, Casa Colonial del Boreluque, al bailador y coreógrafo Carlos Calderón Mejía. Materas de la Plaza Alfonso López fueron tomadas como mesas. Un periodista se quitó la vida en Montería por problemas económicos. 6:33 minutos. Nuestro sondeo de opinión de hoy, la gente, nuestros oyentes, que son muchos, por Cardenal, por Manantial de Vida, las redes sociales, por televisión, nos dicen: José Ricardo Villafañe, Ricardo como se le dice en los que lo conocen, ha tocado al lado de íconos del canto vallenato internacional como Silvestre Dangond y Carlos Vives, que lo quiere tener ahí en nómina. ¿Cree que el nuevo rey, por su condición de arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? A, sí, B, no. Ese es nuestro sondeo de opinión. ¿Cree que el nuevo rey, por su condición de arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? A, sí, B, no. 6:34 minutos y vamos de lleno ya con esto, el resumen del Festival Vallenato. Como todas las elecciones de Rey Vallenato, en
han tenido polémica. ¿Por qué? Porque son concursos subjetivos. No es como el fútbol, que el que marcó más goles ganó, o en la política, que el que metió más votos ganó. Eso es de Winston Churchill. En el Festival Vallenato es el que toque más, pero es subjetivo. Y podemos hacer historia a lo largo del vallenato. Cuando ganó el primer festival Alejo Durán, algunos decían, ganó porque no se presentó Emiliano Zuleta Vaquero porque estaba bebiendo, lo llamaron 3 veces, no subió y fuera. Cuando ganó Colacho, qué polémica, versos y para allá, porque un sector de Valledupar no lo quería porque él se codeaba con los más granados de Valledupar. Cuando Miguel López, polémica, han sido polémicos todos, casi todos los reinados. Incluso el tercer festival, que fue donde ganó Calixto Ochoa, el juglar de Valencia de Jesús, la hispánica, hubo polémica, porque había un sector que quería que ganara Emilianito Zuleta. Y en esa ocasión, lo recuerdo como hoy, hasta lanzaron papeles de una avioneta promocionando. Hubo urnas de votación en la Plaza Alfonso López para ver quién ganaba, si Emiliano o Calixto, que ha sido uno de los reyes que la gente quedó más contenta. Y para allá siempre hay discordia, cuando no ganaba Luis Enrique Martínez, en fin. Lo que sí sé, y estoy seguro, de esto sí estoy seguro, es que el señor Ricardo Villafañe, José Ricardo Villafañe, es noticia a nivel nacional. Hoy, escuchando bien temprano las emisoras, las radios en Colombia, desde Barranquilla, Santa Marta, donde usted se metía, decían, un arhuaco es rey del Festival Vallenato. ¿Qué significa esto? Que a las etnias les ponen atención en todas partes. Ha salido uno que otro a criticar que Ricardo Villafañe no es indígena. Es indígena. Es indígena. Porque es que no es serlo, sino considerarse como tal. Habla la lengua arhuaca perfectamente. Desde toda una vida, viste sus atuendos. Y es hijo de Ricardo Villafañe, de Vicente Villafañe. Así de fácil, Lenín. Enrique, al respecto, Saúl Mindiola rechazó categórico a la intención de desestimar al rey vallenato profesional poniendo en duda su identidad. Él es el rey, eso lo dice él. Él es el rey vallenato para el festival, para la nación ICU y para el mundo. Invito a todos a respetar el derecho a la identidad, y si consideraron que no era el ganador por alguna razón, porque no se lo ganaron en contienda, pregunta él. Con los pitos y con los bajos, él toca bonito. Tegumu José Ricardo Villafañe, ahí dicen en lengua arhuaca. Enrique, lo que pasa es que la suspicacia radica o inicia desde un principio con el bayón ese que él puso ahí en la glorieta en homenaje a la pilonera mayor, donde uno se pregunta, Enrique, eso no se hace con uno ni con dos pesos. Eso es una valla que puede estar costando alrededor de 15 millones de pesos. Entonces la gente dice, eso creó malicia indígena. Lo que haya creado, porque así somos nosotros, le voy a decir y no tengo por qué decirlo. Este joven, Ricardo Villafañe, a quien conozco desde niño, de la mano de su señor padre, nieto de Duane, el primer indígena arhuaco que tuvo casa en Novalito, ¿oyó? Mire, este muchacho no es ningún pobre porque sea arhuaco, este muchacho es cafetero y tiene fincas cafeteras y su señor padre y trabaja hace años en la gobernación y es registrador auxiliar del primero de mayo. Porque Juan de los Palotes puede comprar una valla. Mire, aquí hubo un afiche, y usted debe recordarlo, donde promocionaron a Sammy Ariza. Fue el que salió como artista, se equivocaron y no sabía que estaba. Y si hubiera ganado, hubiera sido polémica. Todos los fallos donde está la expresión, la subjetividad del hombre, tiene polémica. ¿Quién fue el jurado? Había 3 reyes. No saben de música. Claro, que yo quería que ganara no sé quién, ya ese es otro cuento. Que ganara fulano y tal, yo sé un cuento. Todo aquí tiene intereses. Es mi parecer, a mí ganó en Francalí. Lástima que yo no lo pude ver porque había fallas en la televisión.
y pocas emisoras estaban transmitiendo. Eso es verdad, Enrique. Y la transmisión de Telecaribe, un fiasco, colocan unas personas que no conocen Aquí le tengo, Enrique, el cuadro de honor para los oyentes y televidentes del 54 Festival Vallenato en homenaje a Rosendo Romero. En categoría profesional, José Ricardo Villafañe, canción inédita Las Vainas de Oñate, de Jesús Carrascal. Muy buena esa canción, Enrique, me gustó. Sí, yo la escuché. La piquería Yostimar Prada, en acordeón aficionado Daniel Eduardo Paternina Garay, en acordeonera mayor Natalie Patiño. Enrique, y aquí me voy a detener un poco porque es que Natalie Patiño, recordemos, oyentes y televidentes, que fue la joven que en contienda el año anterior se fallece su mamá producto de un cáncer, y ella aún así con ese dolor sigue presentándose, creo que quedó de tercer lugar en esa ocasión, y ahora pues se presentó y gana en Francalí, y eso es de resaltar, Enrique. Claro, yo quisiera escuchar aparte de Natalie o Rey. Del Rey Vallenato, Ricardo Villafañe, y aparte de lo que dijo para los medios de comunicación, es que ahí hay algo muy interesante que dice este arhuaco. Dice, esta es la integración entre los hombres de la sierra y los que vivimos aquí en el plan. Hace años escuché a Ricardo Villafañe, cuando empezaba en esto, a Vicente Villafañe decir unas cosas que no se me han olvidado nunca. Lo que dice es que aquí donde están ustedes, esto perteneció a nosotros, aquí vivíamos nosotros, y de aquí nos sacaron, nos llevaron a las cúspides, a esconderse, cuando llegaron aquí en la conquista, cuando llegó el Tudesco Ambrosio Anfinger. Pero escuchemos a Ricardo Villafañe. Hicimos historia en el Festival Vallenato, unimos a dos pueblos hermanos, los pueblos de la sierra, el pueblo vallenato. Creo que hoy se escribe un capítulo nuevo en la música vallenata, y ese capítulo es un indígena bajó de la sierra, se montó en la tarima del Parque de la Leyenda, se convirtió en rey para representar la cultura de la costa norte colombiana. ¿Cuántos años participaste en el festival? Llevo 17 años en las diferentes categorías, han sido días duros, otros felices, pero hoy se resumen todos en este día. Me siento muy feliz porque la sierra hizo historia. Oiga, Ricardo, ese indio toca bonito, ¿eh? El indio toca bonito y quiere hoy comenzar a escribir una nueva historia en la música vallenata. ¿Qué le dicen los maos precisamente en su participación? Hoy la sierra está de fiesta, hoy la sierra está feliz porque las inspiraciones de cada una de mis notas fueron creadas bajo el agua, las montañas, las rocas. Cada una de las notas que interpreté fueron inspiradas en eso. Hoy me siento totalmente feliz de que eso rindió frutos, hacer algo diferente, hacer una propuesta diferente musical. Creo que es un momento diferente en el vallenato que nos permite... Sí, señor. 6:43 minutos. Mire lo que escribe aquí Edward Álvarez. Dice, el Festival Vallenato estuvo impregnado con un enfoque territorial, con la elección de la reina menor Isabel Sofía Picón de Ocaña, corazón del Catatumbo, con enfoque étnico, con la elección del rey indígena arhuaco Ricardo Villafañe, y el de la piquería es de Paz de Ariporo. Ese es orientales. Claro, el municipio minero. Petrolero. Enrique, usted estuvo allá. Que da más plata. Enrique, en el cuadro de honor, acordeón infantil Santiago Díez, acordeonero juvenil José Villazón, y la que usted mencionaba, la acordeonera menor Isabel Sofía Picón, de ahí de Ocaña. Sí, señor, una muchacha que la promocionan, toca muy bien. Escuchemos aparte de lo... Ahí tenemos a la reina. A la reina, sí, señor. A Natalie. A Natalie, no a... A mí no me va a meter, no tomo por aguacate, a mí no.
6:44 minutos, de que le va a servir al Festival Vallenato la elección de Ricardo Villafañe, le va a servir. Esto es noticia a nivel nacional y a nivel internacional. Yo, de verdad, es mi parecer muy particular. Él estuvo en la escuela del Turco Gil, estuvo en los Niños del Vallenato, lo vimos medirse de tú a tú con Carlos Vives. Una vez hablamos con Ricardo eso y dije, yo vas a ser acordeonero de Carlos Vives, porque es que eso es lo que gusta, llama la atención, que un tipo con su manta, que si lo entrevistan en Arhuaco, abra Arhuaco, que tiene buena presentación, es un profesional, contador público. Entonces por allí me escribe alguien, pero tiene problemas judiciales, los jurados y la fundación no tiene que ver, eso es la fiscalía. Y verá como él, sus abogados, que contrate al del Espría y al que le dé la gana, pero aquí es tocando acordeón, aquí no hay antecedentes de ningún lado, eso es mi parecer. Enrique, precisamente sobre este caso judicial, el 14 que iniciaba los concursos tenía la audiencia. Pero este y es el sistema. Aplazada. Es que este fue es el sistema. Por la audiencia concentrada. Sí, pero es que este. Y el único que no va a aplazar una audiencia. Si este es el sistema penal aplazatorio. Pero usted sabe desde cuándo viene este caso. Viene desde el 31 de octubre del 2020. Por ¿va eso, a cumplir un año? Por eso, Lenín, porque es que la fiscalía se estrena. Entonces, para lucirse, para que sepa que existen. No sé su parecer, pero para mí estuvo bien. No olvide nuestro sondeo de opinión de hoy. Nuestro sondeo de opinión de hoy en Candela Viva en Vivo. ¿Cree que el nuevo rey, por su condición de Arhuaco, por ser Arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? Usted nos dice sí o no. Lo personal, Enrique, no debe interferir, digamos, en lo artístico o cultural, pero de una u otra forma es una mala imagen que se va a proyectar de que el rey vallenato es el rey golpeador de mujeres. Bueno. Pero yo opino que si nos basamos en esto, tendríamos entonces que hacer un trasfondo en otros ciertos artistas que se rumora y se tiene indicios de que también golpean a sus mujeres. Ahora, no se puede ver empañado que el nuevo rey del Festival de la Leyenda Vallenata, por supuestamente ser abusador de mujeres, no se le pueda dar este tipo de elogio, no se no, le pueda... Andrés, es que demostrar la mejor pelea es la que se puede evitar. Él con sus notas, con su talento, demostrando en tarima que se merecía ser el rey del festival. Es que, Enrique, si eso malo bien puede generar una mala imagen para una fundación caída, que no le cree el pueblo vallenato. Mire, Enrique, la cantidad de comentarios en contra de la fundación, de la organización de este Festival Vallenato, y si yo voy a poner como rey vallenato a alguien que desafortunadamente por lo personal tiene una mala imagen, yo no lo pongo. Lenín, yo no quiero polemizar, pero le voy a decir dos cosas a usted y a todos aquellos maldicientes del rey vallenato. Uno, nadie puede ser condenado antes de no haber sido vencido en juicio, y eso está en una etapa de investigación. ¿Oyó? Ahí no pueden hacer nada. Allí la fundación no hay en los requisitos, que yo, si no los he modificado, antes yo los leía, los tuve en mis manos, no dice que lo pueden, que no se podía inscribir, no se podía inscribir. Eso es otra cosa. Que él tenga un problema judicial, bueno, ya eso verá, es manera personal. Tuvo una agresión, claro, no estoy justificando y no lo justifico porque soy esposo, soy padre, soy tío, y le digo una cosa, no se justifica el maltrato a una mujer, es mejor huir, esa es la mejor táctica, perderse, y bueno, pero una cosa no afecta a la otra, y a nivel nacional no están hablando de ese tema. Lo que están proyectando es su manta, su condición de Arhuaco. No que es hijo de no sé quién. Es Arhuaco, y ahí lo dijo un líder Arhuaco. Es un atrevimiento de aquellos que, porque no ganaron, porque tenían otros intereses. Claro que sabemos que hay concursantes que los padres mueven los verdes y que mueven el dinero, y aquellos que viven del vallenato les gusta.
No, vamos a decir, claro, que la gente trabaja es porque necesita, pero ganó. Y todos los reyes aquí han tenido polémicas cuando han elegido. Aquí los que no han tenido polémicas han pasado sin fu ni fa. Y no voy a mencionar para no herir sus personas. Dime, Andrés. Hay también que ver la objetividad. Aquí no se está premiando el ser buen marido, el ser buen ciudadano, el ser altruista. Aquí se está premiando es el mejor acordeonero. Sí, esto es un concurso musical. No, como dije anteriormente, hay muchos artistas que se conocen que han maltratado a su mujer. Eso, que han hecho padres, de todo. Pero esos no son problemas de nosotros. Esos no son problemas de ellos personales. Ni de la fundación. Yo quisiera, con la fundación aquí, debemos ser objetivos. Son comentarios machistas. No sé, no estoy de acuerdo con ustedes. La persona debe ser íntegra. Sí, pero yo no estoy justificando esto. Pero entonces ahora dígame, ¿cómo tenía que hacer la fundación Rodolfo Molina, el Mono Quintero, Hernando Molina y todos los que están allí, el Mono... ¿cómo podían decirle? Es que usted no puede participar. No, pero doctor, déjelo Enrique en el camino, ya llegó a semifinal y quedó. Y si lo hace, entonces la fundación mete las manos en los fallos. ¿Y cuántas veces no lo ha hecho, Enrique? No, eso es para probarlo. 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 No, eso no se puede. Sí. Eso no se puede. Si uno no tiene las pruebas, no lo puede decir. Bueno, esto va a causar polémica. Lo que sí es que yo esta madrugada de ayer me pasé por todos los medios, hasta en Paraguay. Estaban hablando de la elección de Villafañe como rey de la leyenda vallenata. Y lo va a proyectar de registrador auxiliar. Lo veré en los grandes escenarios de Canadá y Estados Unidos. En Canadá eso sí gusta de los indígenas. Hacemos una pausa y ya volvemos con otro tema. Este tema va a causar polémica. Pero claro, cada quien puede dar su concepto. Nosotros no... le tapamos, no tenemos aquí lo que dice censor para que la gente exprese, los que están en la mesa y los que están por fuera. Hacemos una pausa y ya volvemos. La vacuna contra el sarampión y la rubéola también es una vacuna de vida. Niños de 1 a 10 años nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019 deben recibir una dosis adicional. Acude a nuestros puntos habilitados. Este es un mensaje del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Enamórate del Festival La Fiesta del Pueblo. El Festival Vallenato es la llave de la reapertura económica en el territorio. Guardián de la música vallenata auténtica. Confacesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad. En una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Confacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. ¿Sabías que con Supergiro te puedes ganar el valor de tu factura? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Llegó la factura ganadora! Paga tu factura de servicios públicos en nuestros puntos de Supergiro Cesar y gánate el valor de la factura. ¡Voy pa' esa! Valor máximo, 500 mil pesos. Aplican términos y condiciones. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque en Dupar es de todos. En Dupar. 6:53 minutos, nuestro sondeo de opinión de hoy. Su opinión vale. Aquí puede usted decir su concepto. ¿Cree que el nuevo rey, por ser arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? ¿Sí o no? Nacional, internacional. En Colombia es noticia, en la costa es noticia, en Valledupar esa es la polémica. Teníamos años, como me gusta esto, que no había polémica sobre el Festival Vallenato. Esto fue lo que hizo grande el festival. Si no, busquen una canción de Genio, el Fonsequero, para que usted vea la crítica. Carlos Huerta quería hacer festival en Riohacha porque no ganaban lo que él quería. Bueno, y esto es lo que hace grande la polémica. Andrés, reportes de sintonía.
Vamos con los primeros reportes de sintonía. Estar en Candela Viva en vivo. Diego Alejandro Caicedo, Jorge Robledo, Ariel Aramendiz, Adrián Rosales, Olga Cataño, Carlos Villamil, Eduardo Cuello, Yuranis Pacheco, Giancarlos Vega, Iris López, Nivia Gómez, Carlos Barreto, José Cuello, Mavis Rodríguez, Furo Guardia, Lina Rimón. El Pelón Guaraujo en La Paz. Oye usted, mire, nos está viendo Jorge Enrique Robledo, candidato precandidato presidencial, precandidato por La Esperanza. Enrique, que le quedó gustando este programa. Ya que usted está tocando la política, pero no es la única polémica que hay dentro del Festival Vallenato. Usted tenía una entrevista con el presidente Iván Duque, ¿y qué pasó? Bueno, mire, yo dije, lo dejaba para política, pero no, ya que usted lo dijo, mire, el presidente de la República no le gustó para nada la contundente rechifla. Yo dije aquí que eran cuatro. No, después me mandaron los videos, entre ellos Ariel Aramendiz, un amigo. Me dijo, mira Enrique, mírala bien. Y nos pusimos a mirarla. Andrés, amplíamelo, mira acá, escuchemos. El hombre salió. ¿Qué término le utilizo para que no nos saquen del aire? Furibundo. No. Furibundo. Raudo. Raudo rápido, furibundo. Sí. Bueno, cabrero. Cabrero. Molesto. Emputado, diría el vallenato. Bueno, ya usted dijo lo eso. Lo que faltó fue expresión para cómo salió el presidente. Sí. Y se fue para el hotel. Y luego él no se estaba bajando en el ejército allá. No. Para el hotel. Si usted sabe, lo dice. No. Bueno, yo no sé nada. Este molesto. El día siguiente yo fui a intentar hacer lo que iba a hacer. Y ¿cuántos minutos le iban a dar a usted ahí por la entrevista? Siete. Siete minutitos. Sí, una cosita. Cronometrado. Sí, no había más. Cogió su avión y se fue. Ese hombre estaba que echaba chispa. Muy, muy, muy molesto. Muy molesto, no quería hablar con nadie, nada de la seguridad. La persona que me lo dijo estaba ahí. Entonces no hubo reunión con gobernador, no, con alcalde. Todas esas reuniones se cayeron. Se fue madrugado para Bogotá. Está en Brasil. Molesto el presidente. Eso no le gustó. Eso. Ah, aquí nos estrenamos. Menos del. Son el símbolo de esta nación que sale adelante en medio de dificultades. Y lo hacemos que meter nada, Enrique. No, menos mal que el Mello Castro se le fue adelante y le habló de los Juegos Bolivarianos. Por lo menos me escuchó ahí, porque sí, señor, se fue. Ese no viene por entonces esto. Esos 20 mil millones que nos quitaron de la vía Valledupar La Paz, eso no se va a poder luchar. Sí se puede, ¿y por qué no? Porque ahora cuando la gente está guapa es que uno puede sí, exigir. Dice, mire, vea, tiene el pueblo vallenato resentido. Claro. Porque le quitaste esto, porque no diste esto, porque nomás complacido a cuatro. ¿A los ricos? Del pueblo, nada, Enrique. Nada de la UPC, ¿no? Nada de los populares, de la UDES, de la área andina. Entonces, ahí cuando le. Bueno, él tiene que hacerse una pregunta y sus asesores le van a decir: ¿por qué el pueblo vallenato está molesto? Ojo que no eran los de la silletería. ¿Qué está pasando? Él tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué esa rechifla sostenida? Algo tiene que estar pasando. Se fue como... como volador sin palo. Sin palo. Entonces dice, ah, claro, mira, si se rodó que le quitaron 20 mil a esto, que no diste esto, que ofreciste esto, que ciudad naranja, amarilla, sí, la economía naranja, pura paja. Esto. Ahí tiene que reaccionar. 6:58 minutos. No olvides nuestro sondeo de opinión de hoy sobre ¿cree que el nuevo rey, por ser arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? ¿Sí o no? El próximo es Rey de Reyes. Sí. Rey de Reyes. Que Mata no se va a presentar, que no se presente si él no es rey. No, ya no puede. Él no es rey. Por algo no ha ganado. Ah, que no ganó la vez pasada. Beto Rada, hijo de Pacho Rada, buen acordeonero, excelente acordeonero, Dios lo tenga en su gloria. Se presentó ¿cuántas veces? Como 23 veces. Y fue rey vallenato. Y a raíz de eso, Enrique, una cantidad de memes. Ahí tenemos el meme de Mata vestido ese de arhuaco. Ese fue Álvaro Álvarez, mi paisano Álvaro Álvarez. Lo vistió de arhuaco. Sí. Piensa quisiera con el deseo. Quisiera ser Mata arhuaco. Ojalá fuera y muchos decían, no, Mata indio. ¿De dónde?
Se los ganó en Francalí tocando acordeón. Que se preparen bien, hombre, que se preparen bien. Alfredo Gutiérrez, que es un gran acordeonero, 3 veces rey de la leyenda vallenata, tenía fallas. ¿Qué hizo? Se fue para donde sus parientes en La Paz y le dijo, púlame la puya vallenata. ¿Quién es en La Paz, Enrique? Es que no todos sabemos de vallenato. ¿A quién allá? Lo que pasa es que Alfredo Gutiérrez es primo de los López. Ah, ok. Alfredo Gutiérrez tiene sangre de Sucre, pero sangre de La Paz. La vena musical le viene por La Paz. Por La Paz. Y en un momento, eso se lo escuché en una entrevista, dijo, que se la hicimos, y dijo, yo reconocí una falla. Digitaba, tocaba ahí la gloria de Alfredo Gutiérrez con los corraleros en Magagual, después con todas esas canciones. Pero tenía una fallita. Y fue donde Miguel López y le dijo, púlame. Y lo pulieron. Después tocaba mejor que todo el mundo. Y yo sé que Mata, un gran acordeonero, lo va llevando. Pero es que usted no gana porque quiere. En Inglaterra, los ingleses han inventaron el fútbol y se ganaron el mundial del 66 con un gol que no fue gol, pero son campeones mundiales. 7:07 a.m. Andrés, otros saluditos allí. Mire, en España está Magalis Esther García Villero. Por favor. Vamos con más reportes de sintonía. Esto en Candela Viva en vivo. Lola Velázquez, Javier Hernández, Miguel Sinín, César Escobar, Yolima Pinedo, Daniel Padilla, Belkis Barro, Francisco Valencia, Santiago Pinedo. 7:01. En festival también hubo sus cositas. Mire, la policía tuvo que intervenir en 1686. 87, me equivoqué por uno. Procedimientos judiciales, riña, la gente peleándose, dándose puño. Y entonces llegan borrachos a las casas y se la forman a los hijos, a la mujer, o la mujer también llega rascada y se forman los problemas. 1687, la policía, un 10, felicitaciones para la Policía Nacional, esa gente no durmió. Yo creo que el coronel Douglas, si está durmiendo, es hoy. Lo vimos en las calles de Valledupar, en diferentes vehículos. Un carro adelante y una moto atrás, los demás estaban trabajando. Hoy los policías tienen derecho ayer o hoy a también a celebrarla, que le toque Ricardo Villafaña una señora parranda. Pero hay otras situaciones. Empecemos por Río de Oro, Lenín, por favor. Lenín. Así es, Enrique. 2 menores de edad murieron al comer una fruta venenosa. Estos niños en el municipio de Río de Oro, un fruto venenoso conocido como huevo de toro, Enrique. Ese fruto usted lo toca y él le quema a usted la piel. ¿Se imagina usted ahora ingiriendo ese fruto? Ellos llegaron de Venezuela, son 2 niños, murieron. Eso en un corregimiento de Río de Oro. Una mujer, luego de partir con unos amigos, se ahorcó en Guasimales. Si usted tiene problemas que se está bajando, depresivo, no vaya a beber porque eso es otro depresor, la cerveza, se ahorcó. ¿Qué le pasó a ella? Respondía al nombre de Rosa Elena Rangel Hernández, de 49 años, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho se registró ayer festivo en el barrio Los Guasimales de Valledupar. En Aguachica mataron a Patas Largas. En Aguachica, Patas Largas. Sí, Patas Largas era un reconocido reciclador en ese municipio del sur del departamento del Cesar, y fue hallado muerto. Eso fue prácticamente el día sábado en la noche, en la tarde-noche. Respondía al nombre de Luis Fernando Luzardo Carmelo. Sin mediar palabra, le dieron de baja. De baja no, lo asesinaron. Los que dan de baja es la policía. Un policía murió en un accidente de tránsito en jurisdicción de Mariangola. Se atravesó un semoviente y se mató. Esto del ganado en la vía Mariangola, Aguas Blancas, Valencia, es de nunca acabar. Y ha registrado una cantidad de muertes que de verdad hay que ver lo que hay que hacer. El patrullero respondía al nombre de Ronald Enrique López Puello, él es de Bolívar, pero estaba adscrito aquí a la unidad de carabineros de la policía del Cesar. Él se movilizaba en una motocicleta cuando impactó con el semoviente que se le atravesó. Y la unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas rescataron 11 cadáveres
del cementerio de Curumaní, pero también están haciendo exhumación de cadáveres en Bayupar, Chiriguaná, Codazzi y en otros municipios, porque serían ejecuciones, ojo, esto entre comillas, extrajudiciales. Así es, Enrique. Además, se tomaron muestras para perfiles genéticos a 70 familiares a fin de agilizar la labor de identificar los cuerpos entregados al Instituto de Medicina Legal. Fueron 15 los cuerpos hallados o sin identificar en el cementerio de Curumaní por parte de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. 7:05, no olvides nuestro sondeo de opinión. ¿Cree que el nuevo rey, por ser arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? ¿Sí o no? Usted vote. 7:05. Esto del Festival de Vallenato dio mucho de qué hablar. Algunos dicen que el aforo no fue total, una fecha la cual no es, pero dinamiza la economía, y ahí estoy de acuerdo con José Luis Jurón Márquez. José Luis Jurón Márquez se puso la camiseta del festival, eso de Expo Festival fue un jonrón, fue un éxito. Y sí, las calles no estaban llenas como en años atrás, pero se dinamizó. Y yo espero los resultados que todavía está haciendo la Cámara de Comercio. Estudios juiciosos. Enrique, yo lo espero. Al respecto, en un centro comercial al norte de Valledupar, ahí sí no se respetó esa ley del aforo. Hubo una presentación con artista, vamos a verlo, producción, donde ustedes pueden presenciar, el tapabocas se fue de vacaciones. No, tuvimos divorcio, tuvimos. Vamos, usted también se metió en el cuento. No, pero no voy a salir que no, que yo sí lo tenía puesto y me toman una foto, bebé, ahí está con tu... Bueno, tenías tapabocas. En el centro comercial al norte de Yupar, eso no se respetó el aforo, ahí lo están viendo los oyentes y televidentes. Una presentación del Churo Día, eso fue gratuito, eso se llenó al tope. Y en la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, cuando se presentó también Churo Día, una bengala, un juego pirotécnico, le cayó a un asistente, pero resulta, sucede, Enrique, que el problema era que ni la Defensa Civil, ni la Cruz Roja, ni la policía tenían camilla, y cogieron y atendieron a esta paciente y se la llevaron prácticamente a alzada a las manos, a hombro, porque no había camilla. Bueno, pero el tapabocas sí estuvo de vacaciones. Ay, Enrique, y en la fuente, Enrique, ese video no lo tenemos ahí. En la fuente, lo que denominamos aquí la fuente de Coca-Cola. De la novena. De la novena. Enrique, una multitud de jóvenes sin tapabocas, que eso daba miedo. Ahora, Enrique, hay otra cosa, y permíteme antes de que se me olvide. El 12 de octubre quedaron con la fiesta armada. Quien realmente se atravesó en esta fecha fue el Festival Vallenato, más no la fiesta del pueblo. Era un festival pueblo. ¿Cuál fiesta del pueblo? Enrique, tenían 3 días programados, con tarima y todo. Y la alcaldía, el día que iban a arrancar las fiestas del barrio, les prohibieron eso, Enrique. Ese no es fiesta del pueblo, no es fiesta del pueblo. La es que fiesta no iban del pueblo a cobrar. Es el festival. No, pero es que el festival fue el que se atravesó año. Eso lo programaron antes con antes. Ustedes le pero tienen es que el 12 de octubre siempre ha sido 12 de octubre, Enrique. ¿Y qué vamos a celebrarles el día 12 de octubre? No, ellos tenían nuestra raza. Ellos tenían su fiesta del pueblo. Hay que cambiarles el barrio nombre. Del barrio. Yo conozco bastante el barrio 12 de octubre. Pero el festival tuvo programado, no hoy ni mañana, y eso fue concertado por el Ministerio de Cultura, y eso fue concertado con la alcaldía, con la gobernación, con el Estado colombiano, y fue una puesta en marcha de Presidencia de la República y Ministerio. Que en enero no nos cobre esa puesta en marcha y estemos todos otra vez encerrados y Carnaval de Barranquilla se dañe. Porque Carnaval de Barranquilla le apuestan a la presencialidad. Bueno, a ellos sí, nosotros no. Entonces nosotros tenemos que privarnos del Festival Vallenato para complacer a los barranquilleros y a todos los que le tienen desafecto al festival. Por supuesto, también tenemos nosotros derechos, pero cuidado y se les daña la fiesta. Esto fue concertado, esto no fue que se lo sacó Rodolfo de la manga, ni otro, ni nada. Le dijeron, la presencia dijo, vamos a hacerlo en octubre y después lo hacemos en abril. Esto fue una puesta en marcha, un programa piloto. Eso fue lo que yo leí. Que el 12 de octubre, oiga, esto es macro, el 12 de octubre es así, chiquitico, pero que lo hagan cualquier... En el 12 de octubre,
lo que hay que hacer es deporte. Ese es un barrio que ha sobresalido con el se fútbol. Se quejan, Enrique, de que ese parque que construyeron ahí, que era el parque que todo el mundo conocía, la cancha del 12, está privatizada, Enrique. No, le echan llave y no dejan ni siquiera pagando. Y si la dejan a libre albedrío, la esmigajan, porque aquí somos así. Yo estoy de acuerdo. No sé quién lo está administrando, pero mientras esté Urbano Casiani, las cosas se hacen bien. Es lo que yo sabía. Tengo rato. Es que el 2020 yo no lo tengo programado. Yo perdí un poco de cosas allí. Iba. Aquí a lo que no le ponen orden lo acaban. Es mano dura. Mire cómo han acabado todos los parques que hizo a bien Tutuías, porque los hizo. No las están destruyendo. Y lo han cogido es para fumar marihuana y hacer otras cosas. No estoy de acuerdo con eso. 7:10 minutos. Voy a hacer una pausa, hombre. Hubo un gran homenaje para una persona que le ha servido a Valledupar. Hablamos de Carlos Calderón Mejía. Carlos Calderón Mejía, súper inteligente, coreógrafo, bailarín, un tipo que se sabe los versos del pilón, mantiene la cultura, viene de la prosapia. Su abuelo fue el de los versos originales del pilón vallenato, que es diferente al pilón guajiro, a los otros pilones, al pilón de otras latitudes, del Magdalena, como el Banco Magdalena. El de aquí es diferente. Un sentido homenaje con unos amigos en la casa de los Luques, ahí en el centro histórico de Valledupar, una casa construida en 1700, un homenaje. Y disculpen que vaya a pasar al doctor Rodolfo Campos Soto, que fue el oferente. Él está hoy en un trance. Falleció en la mañana de ayer su esposa, María Cecilia Cuello de Campo, hija de don Manuel Germán Cuello, es congresista, dirigente guajiro, pero dirigente en el Cesar, que aquí éramos los mismos. Hermana de Alfredo Cuello Dávila. Dávila. Esos Dávila son de la prosapia del padre Dávila de San Juan. Tío de Ape Cuello. Sentido pésame, pero mire cómo es la vida. Estaba contento el doctor Rodolfo Campo. Eso fue el viernes, ¿no, Andrés? Sí, el viernes. El viernes, contento. Yo diría el alcalde eterno de Valledupar. ¿Sorpresa Caribe, Enrique? No, Sorpresa Caribe fue Aníbal Martínez. ¿Y cuál era el lema de él? La revolución de las pequeñas cosas, algo así. Yo no estaba muy joven, Enrique. No, claro, eso fue en el 89-90, su primera administración. 9 añitos tenía yo. Bueno, si Rodolfo Campo hubiese sido por lo menos 3 veces o 4 veces alcalde de Valledupar, otro pájaro cantaría. ¿Sabe qué hora se lo tropezaba uno? Él mirando las obras, solo. Sin tanta bulla. 5 de la mañana, 4 de la mañana. ¡Ah, pero el embeleco! Mi sentido pésame a su familia, a Carlos, a quien conozco, a Cayo, fue secretario de Agricultura, qué hombre serio. Hombre, sentido. Pero hubo este homenaje y no podemos soslayarlo porque Carlos Calderón se lo merece. Esto y mucho más. Aparte de ese homenaje a Carlos Calderón, por favor. Hoy con un poco de nostalgia, porque al reunirnos como grupo Shanghai, se nos viene a la memoria esos amigos que desfilaron hace muy poco tiempo y que siempre eran asiduos participantes de estas reuniones. Me refiero a Algemiro Mesa, a Álvaro Escobar, a Carlitos Espeleta. Como todas las cosas en las que yo participo, le pongo toda la seriedad y el corazón. Por eso estas palabras muy sentidas son escritas. Valledupar, con su desarrollo portentoso, crece y crece y corre el riesgo de perder identidades. Todos los días, la porción de población con sabor auténtico vallenato es más pequeña.
la ciudad cosmopolita que se empezó a consolidar desde los años 50, ha sentido. Te digo, como oferente de este acto, al exalcalde de Valledupar, al doctor Rodolfo Campos Soto, para quien tiene un fuerte aplauso. Me atrevo a decir que él, en compañía de algunos amigos como Guido Verdecia, son de las pocas cosas buenas que quedan en Valledupar. Y eso me enorgullece. Y también me enorgullece venir aquí hoy a recibir esta humildad de la Changay en una forma muy pedagógica dentro de lo que nos ha permitido la pandemia. A través del tiempo y cuando comencé a hacer mi gestión cultural, la hice en el año 1967, porque fui el primero de la clase humilde que llegó y puso los pies en el Ballet Vallenato. Porque primero fueron los de la élite, los amigos del presidente López, los alumnos de Soficote, entre las que estoy muy orgulloso que esté conmigo, Katia Montero. Luego, con el tiempo, bailé, fui parejo muchos años de Alma Castro Castro. ¡Qué belleza! Me siento enorgullecido de estar aquí con mis amigas de baile de la élite. Sentido homenaje a Carlos Calderón. Se lo merece Carlos, docente, está pensionado Carlos y sigue trabajando por la cultura vallenata. Y Carlos se ha movido por todas latitudes, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y usted lo ven, un hombre profundo que sabe de cultura, es un docente, sabe de cultura, se sabe comportar. Por eso cuando estuvo en Europa representando nuestro baile típico, no hubo cosa que se saliera porque todo lo cuadra. Es un tipo que todo lo lleva bien hecho. 7:16 minutos, dígame amigo. Hay algo ahí que me llamó la atención del discurso del doctor Rodolfo Campos Soto, y es que nosotros los vallenatos corremos el riesgo de perder nuestra identidad. Sí, señor. Dice Asterio Castilla que los vallenatos somos el 1%. Nuestra cultura no está escrita, la han ido escribiendo y metiéndole una que otra mentira. Lo mismo que Elfo Jiménez Ochoa nos dice, estamos perdiendo identidad. Ya nos da pena hablar como yo hablo, que se me siente el cantadito. Es que, y disculpe que siempre la traiga a colación, pero con ella me formé. Consuelo Araújo decía, no, los antioqueños hablan antioqueño en cualquier, hasta inglés, con el tema, con acento antioqueño. Y a nosotros nos da pena, vamos a perder la identidad. Entonces usted ahora sintoniza cualquier medio en Valledupar y no sabe quién está hablando, un rolo, no sé qué. Todos quieren hablar cachaco, quieren perder nuestra cultura. Y esto es lo que nos hizo grande y sobresalir en la vida. No fueron los títulos falsos, no fueron los traquetos, no fueron los que hicieron parte del grupo armado. No, es esto, el folclor, nuestra forma espontánea de decir y vivir las cosas. Y las canciones nuestras lo dicen. Usted ha tratado de hacer ese curso de cachacaizado en el SENA dos veces, Enrique. ¿Qué ha pasado con ese curso? Yo lo pierdo. No voy a dar. Ah, no da pie y con cuando bola, van de vacaciones a Estados Unidos, ¿por qué no vienen hablando gringo? Inglés. Nuestro sondeo de opinión, ¿cree que el nuevo rey, por ser arhuaco, proyectará el Festival Vallenato? ¿Sí o no? 7:18 minutos. ¿Sabes quiénes sufrieron pero bastante en la Plaza Alfonso López, Enrique? Las materas o las jardineras del centro histórico, Enrique. Las cogieron de mesita. Veamos las imágenes. Las cogieron de mesita de centro. De centro. Para colocar cavas donde venden la cerveza. Y para colocar los pies. Yo creo que eso acabaron con esas materas o esas jardineras en pleno centro histórico. Y después salen a criticar al alcalde. Exacto. Es nuestro comportamiento. Eso no existía hace algunos años, cuando respetaban lo poco que tenían. Aquí se llevan las bancas, aquí dañan todo, aquí respetaban, teníamos sentido de pertenencia, lo que dijo el doctor Rodolfo Campos. 7:19 minutos, vámonos para política.
Ya le dije lo del presidente, molesto, pero es por él, eso no es culpa de ni del alcalde, ni del gobernador, ni de los... más fuerza no pudo hacer. Fue espontáneo, Enrique, eso nadie lo organizó, ni por redes, nada, eso fue espontáneo. Sí. Es el sentir del pueblo, ese es un reflejo de todo el país. Donde vaya, ahorita, en cualquier sí, plaza pública, lo chiflan. Sí, te va. Oiga, soberbia reunión en La Paz, los hijos, familiares, trabajadores, muéstreme la foto de don Benjamín Calderón, le hicieron una reunión a José Alfredo Géneco Zuleta, que también es de La Paz, La Paz César, para apoyarlo al Senado. Todavía hay gente ahí, todavía se siente el alma, el espíritu de Benjamín Calderón. Además, en esa reunión estuvo Libardo Cruz, Libardito, que va en la lista de Ape Cuello. Le dije que la lista de Ape Cuello va por la segunda credencial. Sí, y después le apuesta a la segunda. Ahí tuvieron todos, los hijos, familiares, con José Alfredo Géneco. Bueno, mire. Otra, rum rum en Endupar. La gerente Soledad Manjarres se salió del grupo de WhatsApp de los trabajadores. Unos creen que es para marcar distancia con los obreros y otros más agudos dicen, Soledad se va, no quiere líos, va a renunciar. Vamos a esperar. Otra, la oposición en el COPEI firmó. En pleno. Con Didier Lobo al Senado de la República. Se van a DI con Didier Lobo. Sí, señor. Que sigue al Senado y todo el apismo, la gente de Ape Cuello, va con Didier Lobo. No se baja entonces a cámara, Didier. No le comió cuento a eso, o yo. Le voy a tirar unas del Centro Democrático. ¿Todavía existe el Centro Democrático aquí en Maipara? Bueno, yo digo que sí, y dicen que sí. Van a poner gente nueva, mire. Le están picando a Jorge Fernández Rodríguez. Ellos no son dueños de la Clínica Buenos Aires. Voy a averiguarlo. Raiza Rincón de Aguachica. Y también suena, ya ha sonado en todas las partes. Ese hombre parece los Picapiedras. Usted no sabe quién eran los Picapiedras. Sí, claro. ¿Quién era? Yo sé. Pero dígame. Pablo y Pedro, ¿no era? Pedro y Pablo, ¿no era? Bueno, vio que le ¿no falta. ¿No era Pedro y Pablo? Ese era una orquesta vallenata. ¿Ah? Los Picapiedras. Los herederos de Huguenmayer. Son las generaciones. Yo pienso una cosa, ustedes piensan otra. Yo también vi los Picapiedras, pero bueno. Bueno, entonces, suena también. ¿Sabe quién suena? ¿Quién? Ha sonado en todas las listas. En la liberal, en la conservadora, en los partidos verdes. Alejandro Aroca. Ah, Aroca. No se halla Aroca. Hay que comprarle una brújula. Sí, sí, sí. Le tengo una del consejo. Ellos dicen que no. Y un abogado me dijo que sí. Uh-huh. Después lo voy a sacar al aire. Dice, de no corregir la convocatoria para participar en elección de contralor, de la cual erradicaron el requisito de la experiencia contemplado en el artículo 68 de la ley 42 del 93, podría estar rayando con el delito de prevaricato por acción. Y eso da cana. Da cana. Cárcel, palerere. El mismo requisito por el cual se cayó Mariflor Terán, la falta de experiencia. De 2 años, ¿cierto? 2 años, ojo con la norma, ojo con la norma. ¿Usted sabe quién es el Pollo Carvajal? No conozco el Pollo Carvajal. No. Yo conozco al Rey, pero más el Pollo no. Carvajal es... Ah, usted conoce al Rey, el del transporte. Transporte. Este Pollo, un general venezolano que fue aprendido en Venezuela y ha soltado la lengua y dice que ha financiado campañas en el país. Eso es otro escándalo a nivel nacional, donde meten a Petro, meten a Piedad. Pero Petro, al parecer, tiene el efecto teflón, no le pasa nada. ¿Oyó? 7:23 minutos. El que está salpicado ahí es dentro de la priella con Alesab. Entonces, en el exterior... Es de izquierda y aquí es de derecha. Oiga, hasta hoy está abierta la convocatoria para inscribirse como aspirante a la Contraloría Departamental. Tiene que llegar a la Asamblea del Cesar, primer piso de la Gobernación, o escribir
secreasambleadelcesar@gmail.com. Le tengo aquí el sondeo, Enrique. Dele, vaya. ¿Cree que el nuevo rey, por ser indígena arhuaco, proyectará internacionalmente el Festival Vallenato? 335 personas participaron, de las cuales el 70% dice que sí. Corresponden a 234 personas y solo el 30% dice que no, que corresponde a 101 personas. Repítamelo, Pollo Irra. 335 personas participaron al sondeo de ¿cree que el nuevo rey vallenato, por ser indígena arhuaco, proyectará internacionalmente el Festival Vallenato? Los cuales dijeron sí, 70%, que equivale a 234 personas, y solo el 30% dice que no, que corresponde a 101 personas, total 335 personas, Enrique. Bueno, lo que quiere decir que la gente de la fundación la tiene clara. La tienen clara, y los jurados la tienen. Hugo Carlos, Dangón, la tipa del ministerio. Yo lo que sí sé, Enrique, que el otro año va a ser llamativo por lo de Rey de esto, Rey. Esto, ese sí. Es que el ministerio, la gente sabe, vea, esto es un abrebocas. Ya me están escribiendo hoy a nivel internacional. El otro año sí transmito, Enrique. No, vamos. Vamos a transmitir. Vamos, con todo lo de la ley. 7:25 minutos, un saludo especial a Luz Marina González Montero en la calle 17, mi calle. Marta Valeria Ibáñez, abogada, está ahí en el Palacio de Justicia. José Jaime Daza, me gustan las crónicas de José Jaime Daza, de La Guajira, de Patillal, Valledupar. Y la médico pediatra Tatiana Rebolledo, están en las clínicas. Sintonizado. Oiga, es que esto es récord, este programa. Aquí se dice la verdad y no le tapo la boca ni a usted ni a ninguno. Que digan lo que quieran. Oiga, el COVID se fue el tapabocas se fue de vacaciones durante el Festival Vallenato, Andrés. Estos son los reportes que entrega el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas por COVID-19 en el país. Mucha atención, se reportan 1.043 nuevos casos y 21 personas fallecidas. De estos, 13 casos pertenecen al departamento del Cesar. No se registran fallecidos hasta ahora. La actualización total de las cifras recuperados es de 1.536. Casos activos en Colombia, 12.531. Marco Antonio Bolaño Saurí, hermano de Paul. Oiga, me está recordando, dice, hombre, un periodista en Montería que era asesor de la alcaldía se quitó la vida por problemas económicos. Luis Rodríguez, bastante conocido en la costa norte colombiana. Y lo peor fue que lo anunció en las redes sociales y nadie cayó en la cuenta de que Luis Rodríguez estaba depresivo. Así es, Enrique. Mire el mensaje que dejó Luisito, así se denominaba, sí, en las redes sociales. Las deudas hacen que por mi cabeza den vueltas malas decisiones. Necesito una o varias manos amigas y no para que me den un golpe en la espalda. Me cansé de escuchar que esa ayuda vendrá y conformarme con que se quede en palabra. Mire, usted sabe, y esto no es un reclamo, estoy hablando por Luis Rodríguez y los colegas de aquí, de allá, de todas partes. Es que una cosa es ser periodista de provincia y otro estar en Bogotá, en capital, o en Medellín. Incluso los de Medellín están llevando. Sí, señor. La pandemia, el 2020 y este año, para los medios de comunicación han sido terribles. El presupuesto a los medios de comunicación se les bajó en más de 70%. Y esto ha conllevado a esta decisión, y no estoy de acuerdo, de Luis Rodríguez. No se enteraron los amigos, hoy están con pesares en el grupo que tenemos de periodistas de Barranquilla, egresados de diferentes universidades, se lamentan la pérdida de Luisito. Se mató. A veces no entienden a las personas, no las entienden, y lo que hacen es reclamarle. Entonces llega a la casa y reclamo. Llegó donde el amigo, oye, págame. El tipo se encerró y se murió. Hoy se están lamentando. Nadie le vio lo que puso ahí en ese muro. Los problemas económicos de la gente. Y yo hablo del periodismo porque lo conozco de cerca, lo vivo. Yo vivo es de esto. Pero el problema ha sido agudo, muy agudo. Y esa trampa de los bancos. Esa trampa de los bancos, la gente perdiendo la casa, el vehículo dañado, el que debe luz, que debe no sé qué, y todo el mundo exigiéndole por... Entonces, sí, espérate mañana, nos vemos el viernes, después no le contestan. Le apagan los celulares, Enrique. Deja y yo te... Esa es la nueva. Deja y yo te llamo. Dije, ya perdí eso. Sí, señor.
En pleno Festival Vallenato, la cantante vallenata Ana del Castillo, ahí tenemos el video y vamos a ponerle sonido. Pongámoslo, producción está mal, ¿eh? ¡Ay, dilo! ¿Eso qué es? ¿Un soplete? Eso fue un volador como que descontrolado, un juego pirotécnico y casi que le quema la cara a Ana del Castillo. Eso fue un evento en pleno Festival Vallenato. Ella se alcanzó asustar bastante, afortunadamente no pasó a mayores, pero también llevaron los artistas vallenatos de los rateros, Enrique, le robaron dos acordeoneros al de la banda del 5, iba a iniciar eso, y eso fue temprano, fue el jueves, eso fue un evento que hicieron ahí en Confacesar, y apenas iban a montarse a tarima, cuando es que va a ver a dónde están las acordeones. Ay, rateros los que vienen, esos fueron los primeros que llegaron. 7:30 minutos, un saludo especial al maestro Roberto Humada Moreno, hijo de Miguel Humada, un acordeonero, pero de esos magníficos. Debían de ceñirle la corona a Miguel Humada, un acto póstumo. Bueno, Enrique, ¿qué diferencia William hay? Pinto en Ovenado, lo mismo que Ariel Aramendi en Bosconia, María Cristina Canales en La Paz, y por aquí estaba viendo Omaira Herrera Miranda. Ahí está, ahí en una de las entradas de la Plaza Alfonso López. Una vez a mí me criticaron el término ratero. Usted como medio de comunicación no puede decir ratero sino ladrón. ¿Cuál es la diferencia entre ratero y ladrón? Uno es de cuello blanco y el otro es de barrio. Ah, ok. Oiga, este, mire, nuestro léxico es tan rico, el castellano, que no es como el inglés. Y además nosotros como país vallenato tenemos un lexicón y usted puede utilizar las palabras. Y le escuché en varias oportunidades a García Márquez decir lo siguiente: el idioma no es el más puro, sino el más vivo. Resulta que yo a través de este medio me puedo rebuscar y alzar y hablarle, estilizarse. Y hablarle para un selecto grupo. Me van a entender 10, ni yo mismo, o 20 o 30. Resulta que en Candela Viva, mire, ya nos vamos y tenemos 423 personas pegadas en un Facebook, parte de los canales televisivos y las emisoras. Entonces hay que autorregularse para que nos entiendan todos, porque el de arriba nos entiende. Entonces aquellos de los rebuscados y buscar palabras donde usted no ni las entiende, entonces de eso no se trata en los medios. En Bogotá había una emisora que decía la emisora de la gran minoría. Sí, era HJCK. Ajá, de los castaños. De los castaños. Eso era por un grupo selecto. Mi gente es el campesino, el de los barrios populares. Y ahí le tengo una paloterapia, en los caciques. Sí, ah, muéstrenlo para irnos, ya nos vamos. La última, vamos. Presuntamente este ladrón intentó hurtar en una casa, en una vivienda, y al parecer la persona como que es de la ley, es de ley. CTI. Con un aprieto en la mano. Y llevó del bulto este presunto ladrón. Una paloterapia bastante. A este presunto ladrón, porque no cometió el hecho ante las autoridades, es un presunto ladrón. Llevó, pero de lo lindo, le dieron y no consejo, Enrique. Bueno, Enrique. Nos vamos. ¿Qué pasó con producción, con sonido? 7:33, un saludo a María Ávila Martínez, amiga de mis padres en Valencia de Jesús. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por preferir este programa. Hablamos con la verdad, nuestro único compromiso es con la verdad. Un saludo, porque sé el trabajo que ha tenido Jorge Iván Peñaranda Camargo con este programa durante todo el fin de semana. Andrés, que tuvo más activo que mi persona, a ustedes y a producción y a todos los que nos escriben. El sondeo magnífico, 335 personas, esto es un récord en los medios de comunicación. Nos encontramos mañana si nuestro Señor Jesucristo así no lo permite. Hoy es Día Internacional del Cáncer de Mama. A las mujeres a palparse. Y los hombres también, Enrique. Sí, señor. Muchas gracias.